muy mal. Mi traumatólogo me dijo que ya no había nada que hacer, que no me podían operar ni nada, no tenía ninguna otra alternativa, me van a dar una silla de ruedas. Pero yo no la quise hacer de ruedas. Entonces fui a un centro de Cáritas que yo voy a conocer a la señora, que se llama Aura. Ella me recomendó. Me habló una señora que se llama Aura, me habló y me recomendó y me mandó donde usted, ya, que me mandó a venir, pero cuando yo vine no podía nada. Pero mira, muy bien, mejor no podía hacer. Ahora puedo agacharme, puedo mover el brazo, puedo coger cosas, puedo peinarme, que antes no podía. Puedo decir que me puedo duchar, fregarme por aquí atrás, que no podía. Por lo menos una cosa muy sencilla, abrocharme el sujetador y ahora puedo. Eso era muy, muy importante para mí porque no podía agacharme. Andaba así, como un robot. Y aquí he tenido muchas mejorías. A todo el mundo. Si pues, mi mano tuviera esto, se recomendaría a toda la gente que vinieran. Que es lo mejor que le puede pasar, porque ahí me dieron por desahuciada que no se podía hacer nada. Tomando mucho calmante, tomando cortisona, tomando toda clase de calmante fuerte y relajante y todo. Y tenía depresión, estaba muy mal, porque no podía peinarme ni nada, no podía hacer nada. No podía dormir.